Ese día en que yo mire al mar, los dos tranquilos, confiado a él, toda mi alma vaciada ya por mí en la obra plena, segura para siempre, como un árbol grande en la costa del mundo, con la seguridad de copa y de raíz del gran trabajo hecho. El dúo Sison ha hecho canción en todas sus variantes, bolero, canción trovadoresca, canción de la nueva trova, pero también hemos hecho mucho son, por eso es que le pusimos el nombre al dúo. Hemos hecho mucho son, guaracha, menos rumba, porque nunca los rumberos nos han invitado, pero nos gusta también los géneros movidos. La cancionística en Cienfuegos ha tenido temas importantes. Por ejemplo, ¿Y tú qué has hecho? O La guinda, que son de Eusebio Delfín, que por cierto, los textos no eran de él, pero él los musicalizó. Luna Cienfueguera, de Muñiz. Estas canciones tienen una magia que está fundamentalmente en su texto, en su lírica. Son canciones de amor, canciones tiernas, unas otras apasionadas, pero sobre todo tienen textos muy atractivos, tanto para el que lo interpreta como para el que lo escucha, porque no incluye nada grosero, nada que pueda herir la sensibilidad de quien lo escucha. Entonces, por eso tienen esa magia, además de la música, que también es muy importante. Porque en el caso, por ejemplo, de los temas de Delfín, que casi todos eran poemas, la magia está precisamente en que Delfín haya sido capaz de musicalizarlos de forma tal que al final quedó una canción que parece hecha ex profeso. Perla, olla de agua, calzan tus aguas mi caminar. Los resortes a los que yo me acojo cuando voy a interpretar una canción son fundamentalmente el texto de la canción, lo que me dice ese texto, lo que yo quiero hacer llegar al que escucha a través de ese texto con mi interpretación. Porque una canción no se puede hacer fríamente. Si tú la haces fría, eres como, no sé, como un robot, y el que escucha entonces no percibe la emoción. La emoción tiene que estar ahí, presente. Puede ser con un gesto, puede ser con los matices de la voz, pero tiene que estar la emoción, si no, no sirve. Es que nosotros hacemos un trabajo de mesa y, como te explicaba anteriormente, buscamos las canciones que sean afines con nosotros, por el texto, por la melodía, por la armonía, por el acompañamiento, y entonces tenemos que interiorizar esa canción, como te decía, para poder transmitirla, para no cambiar una palabra, para no cambiarle el significado. Y entonces, de esa forma, vamos armando la parte de, más bien dramatúrgica también de la obra, ¿no? Llevándola al público para establecer esa comunicación con el espectador, porque esa comunicación es importante. Bueno, el peligro está en que si no los damos a conocer, pueden caer en el olvido. Las jóvenes generaciones a veces no conocen
casi nada. Incluso los estudiantes de las escuelas de arte, los que estudian música, casi no conocen nada de la música tradicional cubana. Hay excepciones. Por ejemplo, nosotros visitamos el Esteban Salas en Santiago de Cuba y allí hay un trabajo mucho más dinámico para eso, para que los alumnos los conozcan, los llevan a la Casa de la Trova, pero en sentido general el peligro está ahí. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en tu pregunta está parte de la respuesta. Si existieran programas que divulgaran más nuestra música tradicional, de forma didáctica, de la forma que lo quieran hacer, pero que lo hagan, porque estamos corriendo el riesgo de perder nuestra identidad musical. Aunque ya hemos hecho algo, ¿no? Porque decirte que no hemos hecho nada sería una falsa modestia. Hemos hecho algo, hemos recorrido, pues siempre quedan insatisfacciones y quedan metas por cumplir. Por lo pronto es seguir trabajando intensamente en la búsqueda de nuevas obras, de estas que necesitan recuperarse, estos ritmos que necesitan ser revitalizados, de obras de compositores poco cantados, poco conocidos, tal vez hacer un nuevo disco a guitarra limpia, como decimos, porque muchos nos han pedido, ¿por qué usted no hace un disco solo con la guitarra y la voz de la gente? Esa es una petición que nos han hecho algunos clientes, algunos turistas, incluso extranjeros, que me gustaría escucharme en un disco con la voz sola de la mía, con la guitarra mía. Y en esos planes andamos, seguir trabajando, seguir defendiendo la cultura, seguir defendiendo la nacionalidad cubana a través de nuestro arte. Seguir siendo útil, seguir tratando de ser. La primera es a dos manos, porque lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho a dos manos, no a cuatro manos, sino con una mano de ella y otra mano mía. Esa canción está bellísima, pero hay otra canción que mami te va a decir cuál es, que resume también todo lo que hemos hecho y el amor. Bueno, esa canción se llama Amor. Una canción que Pablo Milanés la hizo para una de sus esposas, una mujer que quizás no era tan bella, pero con la que vivió muchos años. Y en el caso nuestro, esta canción es un poco un retrato. Cuando nosotros unimos nuestras vidas, ya no éramos dos jovencitos, éramos ya dos adultos con una vida lograda, con profesiones, con hijos inclusive, pero coincidimos en muchas cosas, en formas de pensar, en el amor por la música, en la forma de ver la vida, y entonces de esa forma se fue tejiendo nuestra relación de amor que se mantiene hasta hoy y que es un reflejo de lo que dice un poco la canción. Que te cuides, esa delgadez extrema. Solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero sí.
resguarda con celo lo que cubre con amor tu cerebro, porque piensas, porque es tu cara.